Terminamos el día de hoy con un solo ganador. Mi tabla de posición final quedó así. Quinto lugar Chacho con 12 puntos. Nena ocupa el cuarto lugar con 13 puntos. Jeyka y Eli tienen 14 puntos cada una. Y el ganador del día de hoy es Lucho, quien logró hacer sus 15 puntos y se va directo al tornado del billete. Oye, ya tenemos al raudo y feliz ganador. Ahí está el pelado Lucho, que es el que va para el torneo del billete. Pero yo no puedo despedir el programa sin antes despedir de mis concursantes, que lo hicieron excelentemente bien la tarde de hoy. Oye, mi hermano Chacho, gracias por participar. Hermano, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Sí, a mi familia allá en Boca del Toro. Oye, saluda a la gente de Boca del Toro, pero saluda allá, a la gente de Boca, allá, saluda, hombre. Yo creo que está allá viendo el programa. Y a mi esposa que está ahorita mismo viéndome acá mismo. ¡Ay, ay, ay! Mira cómo baila la Chombi Baby cuando dijeron Boca. Ey, Chacho, muchas gracias por participar, hermano. ¿Cómo la pasaste aquí en Terreta Ganaron? Bien, bien. Está bueno el juego. Hay que tener más, un poco más de concentración para seguirle el ritmo al juego. Vale, vale. Muchas gracias, hermano. Nos vemos. Oye, y nos encontramos acá con Nena. Nos encontramos con Nena. ¿Cómo la pasaste, Nena, aquí en Terreta Ganaron? Buenísimo, me encantó. Nena, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Claro, a toda mi familia en Venezuela. Los amo. Saludos a la gente de Venezuela, hombre. Y a la que te hizo las uñas aquí. Ay, por favor, Carmen. Saludos y besos. Oye, amor, muchas gracias por participar. Nos vemos. Oye, y nos encontramos con Jeyka acá. Oye, esta participante fue una férrea competidora. Ella no le importó esposo, nada de eso. Ella dice, yo voy por esa plata, yo. ¿Sí o no, Jeyka? Y así mismo. Pero bueno, él ganó, yo no, pero nos lo llevamos. ¡Ay, ay, ay! Jeyka, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Sí, a mis hijos que vinieron a acompañarme, a mi esposo y a todo el mundo, para no dejar nada afuera. Así es. Oye, Jeyka, gracias por estar con nosotros. Bye. Y seguimos acá. Nos encontramos con Eli. Oye, Eli decía que ella no iba a hacer ninguno de los juegos, pero quedó de segundo lugar, haciéndola bien, ¿sí o no, Eli? Sí, a ti mismo. Eli, ¿quieres mandarle saludos a alguien? A mi familia que está en la casa. Oye, saludos a la familia de Eli que está en la casa, hombre. Oye, Eli, gracias por participar con nosotros. Bye, cuídense. Y nos encontramos con el pelado Lucho, el que va para el tornado del billete. Bueno, ya tenemos a Lucho que está preparado para entrar al tornado del billete. Y vemos a la Chopi Baby que le dio las instrucciones y lo lleva directamente al tornado del billete. Ahí vemos a Lucho entrando al tornado del billete. Él está listo. Él dice, yo voy a coger toda la plata. Él lo dijo. Él lo dijo. Yo voy para ese tornado del billete. Y de verdad que fue. Qué bárbaro. Es el que persevera, alcanza. Y le decimos, te reto a ganar. Ahí lo vemos. Y empieza a volar el dinero. El dinero empieza a volar. La gente lo apoya. Empieza el apoyo. Dale, Lucho, dale. Y ahí lo vemos. Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno, dice la gente. Oye, oye, en este momento yo les digo las redes de Te Reto a Ganar, arroba Te Reto a Ganar, arroba también, cómo no, arroba Soy Nini Ríos y arroba Poncho Carrasco, ¿no? Claro, por supuesto, arroba Soy Nini Ríos, arroba Poncho Carrasco. Oye, ya lo saben, usted puede inscribirse para participar aquí en Te Reto a Ganar, nada más metiéndose en las redes sociales. Y ahí está el tiempo corriendo y yo le digo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Ahí lo vemos, se acabó el dorado del billete. Bueno, y ahora sí ha llegado el momento de conocer, ha llegado el momento de conocer cuánto dinero sacó del tornado del billete del pelado Lucho. 5, 10, 15. 20, 25, 30 y 35. Espérate, espérate, espérate. Pero ella había ganado un par de juegos, ¿no? Oye, sí, él ganó los dos primeros juegos. Lucho vino fuerte, él ganó $10 en el primer juego, $15 en el segundo juego, o sea que tiene un total de $60, lo dije. Ay, 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 pero yo hago la pregunta de rigor. La pregunta de rigor en este momento. Lucho, ¿tú quieres ganar algo más? Todo lo que ustedes me permitan, que necesito algo más. ¿Qué hay para ver, para volver a ganar? Oye, oye, oye. Bueno, pero hay que pagar.
primero. Ah, bueno, vamos a pagarle primero. ¿Dónde está la plata? Se me quedó. Acá está. Ya la encontré. Aquí está. Acá está la plata. A ver. 20. 30. Y chachón, 35. Ahí está Lucho. Ahora sí ha llegado el momento que la gente está esperando. Dice que quiere comer pizza. Ahí le dejo, le sale los micrófonos a la Choppy Baby, que le va a explicar cómo es esto del juego. Ok, esto es súper fácil, Lucho. Simplemente vámonos ahora al precio exacto. Tú estás viendo esa espectacular arrocera que tengo aquí a mi mano izquierda. Es fácil, tú simplemente tienes que adivinar el precio exacto de esta arrocera y te la llevas para tu casa. ¿Estamos bien? Estamos perfectos, pues bueno, estoy listo. Pues. Yo te voy a dar tres opciones y tú me vas a decir cuál de las tres opciones tú crees que es para ver si tú la adivinas. Tú le puedes pedir ayuda a la gente, a los peladitos, a tu esposa, por supuesto, a todo el mundo, al seguridad del mall, al que tú quieras. ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces, te digo de una vez, opción A, $24.55. Opción B, $21.55. Y opción C, $28.55. Consúltalo con tu esposa, con tus hijos, con la gente del mall. A ver, ¿cuál de las tres opciones tú crees? ¿Cuánto crees que cuesta esta arrocera? Mami, ¿cuánto vale esa? Chicho, Lucho, ¿cuánto vale? Dale, a ver, ¿qué dice la gente por allá? Eli, Chacho. ¿Qué dice la gente? ¿Cuánto tú crees, Foncho? Chuzo, yo digo que es como la C. Yo digo que es como la J. ¡Ay, madre! ¿Cuándo? ¿Estás listo? La letra A. Lucho. A. ¿Tú estás seguro que es la letra A? Dice la mujer que sí, así que yo voy a hacerle caso a ella. Mira que no hay marcha atrás. ¿Eh? La A, entonces. La A. A ver, mi asistente, páseme el sobre que está dentro de la arrocera. Tenemos asistente. A ver, Foncho, ¿me ayudas? Ay, Dios mío. Crucen los dedos. Crucen los dedos, a ver. Ay, Dios mío. Ajá, ¿qué dice? Es la opción A. ¡Ay, ay, ay! Oye. Llevaste, qué bueno que le hiciste caso a tu esposa. Bueno, se dieron cuenta que me gusta meterme a ver los artículos, los electrodomésticos. Ahí está, pues. Oye, bien. Jake, entonces vino toda la familia y se fueron contentos. Sí, gracias a Dios, sí, vinimos a participar y bueno, nos llevamos algo siempre. Oye, dice por allá que ella tiene el regalo del Día de la Madre adelantado. Oh, va. Esto ahora mismo se acaba en una pizza familiar. Así es, hay pizza para todo el mundo. La verdad es que la hemos pasado súper bien aquí en Te Reto a Ganar, Foncho. Definitivamente, y yo creo que es el momento de despedirnos por hoy. Pero será hasta la próxima cuando estemos con mucho más aquí en Te Reto